siento, de verdad. Más lo siento yo. Que mi amigo, mi hermano, me ha puesto en el lado equivocado. Conflictos reales que muy bien pudieran ser los nuestros formaron parte del audiovisual que llegó a la pantalla cubana bajo la responsabilidad guionística de Liz Romero y Alberto Luerta, quienes en esta ocasión volvieron a compartir espacio con Luisis Inclán, quien formara parte del equipo de realización de la novela entrega. La propuesta, que contó además con dos equipos de realización y con la codirección de Eduardo Emil, gira en torno al personaje de Danai, interpretado por Maite Galván, y su pareja Nelson, interpretado por Alberto Corona, que además de hacer su primer protagónico, actúa como padre de su propia hija. Una característica de esta obra es que varios de los conflictos descansan en los jóvenes actores, muchos de estos con su primera incursión en la pantalla chica. También los demás, experiencia y con una larga trayectoria en la actuación, muestran una vez más su talento y entrega. Tan lejos y tan cerca, una producción de la casa productora de telenovelas, nos mostró historias que tuvieron como centro los más diversos temas, todos ellos abordados desde otros dramatizados, pero como algo novedoso también nos acercó a esa otra realidad que forma parte de estos tiempos, pero que en la televisión cubana no se refleja con la profundidad que demandan los contextos actuales. Una novela que, sin dejar a un lado las normas de realización audiovisual, rompe un poco con los modos de hacer televisión y mostrar contenidos que en otros tiempos no muy lejanos solo quedaban en la idea. Yuniel González Hernández, Notisur.